Buenas, mis amigos de Riz Motor. Vamos a explicar nuestro modelo de mototaxi, el SP Car 250. En la parte frontal donde va el conductor podemos encontrar un tablero totalmente digital donde marca el nivel del combustible, el nivel de temperatura y los kilómetros por hora que uno va recorriendo. En la parte derecha encontramos la pantalla de la cámara de retroceso, la cual se ve totalmente a color y con un marcador de distancia. Así, en la parte baja contamos con el equipo multimedia, el equipo de audio, cual procederemos a encender. Tiene para lo que es FM, AM, tarjeta SD y USB. En la parte delantera izquierda contamos con un parlante. Aparte de ello, acá tenemos los comandos, que son: el primer comando es para encender la barra LED que se encuentra en la parte superior. El segundo es para encender los ventiladores del radiador, para así mantener la temperatura del motor baja. El segundo es para encender la calefacción del vehículo, que es para tener un mayor confort al conducir, que la calefacción sale por este equipo que se encuentra en la parte inferior. Así, con este último botón encendemos lo que es la plumilla. En los comandos, en la parte izquierda contamos con el embrague, la luz de alta y baja, direccionales, la bocina, un cable de desahogador. Acá en la luz de estacionamiento. Y en la parte derecha contamos con el freno de mano, que es un freno de disco delantero, para un switch para apagar y encender la moto. El comando principal de las luces delanteras, que también son LED. Y ahí en la parte de abajo el botón para dar arranque. Así ruge nuestra SP Car 250. Y en la parte superior tenemos el ventilador, para tener un ambiente más cómodo si está haciendo calor. Y se apaga de acá, de la parte de atrás. En la parte superior tenemos lo que es el sunroof. Se presiona estos dos botones de acá, se jala y se alza, y está abierto el sunroof. Se presionan nuevamente los dos botones y se baja. Acá en la parte delantera tenemos un espejo. Acá tenemos un botón para activar la luz. El funcionamiento de las puertas: la puerta izquierda es, acá tenemos el botón para asegurarlo y ya no se puede abrir, está asegurada como pueden ver, y el botón lo jalamos, se saca el seguro y la puerta se abre. Subimos y bajamos las lunas de manera manual y la subimos igualmente. Y de la misma manera es la parte derecha, ¿no? Las lunas igual y se suben. Y en la parte de los pasajeros, de igual manera, tenemos la luna para bajar, como se puede ver. Y subimos nuevamente la luna. Y todos tienen los pestillos de seguridad. Esta es la parte posterior donde van los pasajeros. Eso luego les estaremos explicando. Ya, en la parte de los cambios, todos los cambios se hacen
en dirección hacia abajo. Primera, marco. Segunda es hacia abajo. Y para retroceder los cambios es hacia atrás. Y nuevamente estamos en neutro. Acá tenemos el pedal de freno. En la parte derecha tenemos la primera palanquita, la negra, la de acá, que viene a ser el freno de mano. La segunda palanca que vemos al costado del freno de mano es la palanca para activar el rooster. El rooster viene a ser la versión 4x4 de este mototaxi. Se jala así y ya se está activado. Y que tenemos el carro, bueno, el vehículo se vuelve un poco más lento, pero con mucha más fuerza. Su posición es ahí. Una posición de velocidad. Eso es cuando eso se utiliza realmente muy poco. Necesariamente cuando estás en una pendiente muy inclinada, ahí activamos el rooster. Y acá tenemos en la parte baja la palanca para activar el retroceso. Como ven, se empuja hacia abajo y la pantallita se activa. Se jala acá y la pantallita está desactivada. Acá tenemos una palanquita en la que ya lo subimos hacia arriba y el asiento corre para ajustarlo a nuestra comodidad, ¿no? Para poder alcanzar al timón. Y nuevamente se jala y se empuja hacia atrás o hacia adelante. Esta es nuestra SP-Car 250, sumamente equipada. Ahora vamos a explicar en qué parte se encuentra el motor. Se jala esta palanca de acá del costado del asiento, el cual nos permite que el asiento se doble instantáneamente. Quitamos el seguro de este lado y el seguro del otro lado, que ya está quitado. Y ahí encontramos el motor 250 enfriado por agua, un motor varillero, la batería, un motor que tiene la tecnología Euro 4, que acá está, para evitar emisiones de gases y aparte de eso, tener eficiencia en el consumo de combustible. Acá está todo el funcionamiento, el filtro de aire, el regulador de voltaje, la batería, caja de retroceso en la parte inferior y en la parte y en la cajita rojita tenemos todo lo que es el cableado, la bobina principal de encendido, el relay, el CDI. Es un funcionamiento completamente común, igual que muchas motocicletas en la actualidad. Como ven, los asientos son sumamente plegables y fáciles de manejar, ¿no? Nuevamente jalamos. Y acá me estaba olvidando, acá tenemos un aislante térmico, el cual el calor que puede emanar el motor no se ve afectado en el ambiente de la cabina, ¿no? O para el conductor que lo esté incomodando el calor. Cerramos. Ponemos los seguros y jalamos el asiento. Y nuevamente está en la posición. Ahora vamos a ir a la parte de los pasajeros. En la parte de los pasajeros, como podemos ver, todas las puertas son de metal. Los estribos de aluminio, luego les estaré explicando. Un asiento para dos pasajeros o tres pueden ingresar. Un ambiente amplio acá. Y también los asientos son sumamente plegables, como lo pueden ver. Si tenemos la necesidad de abrir la puerta posterior para cargar cualquier un objeto que sea más voluminoso, se abre la puerta. Acá tenemos la llanta de repuesto.
se abre la puerta. Y acá tenemos el seguro para hacerlo más amplio, ¿no? Como podemos ver, los asientos son sumamente plegables. Y en la parte de acá les voy a explicar qué tiene nuestro SP Car. Está un poco duro, pero vamos a quitar este seguro. Quitamos el otro seguro. Y acá encontramos el tanque de combustible, nuestro radiador que nos permitirá que nuestro motor esté frío y tenga un óptimo desempeño, que el cual cuenta con dos ventiladores, primer ventilador, segundo ventilador. Como podemos ver, toda la estructura es metal y un aislante térmico para los pasajeros. Procedemos a taparlo. Seguro. Ponemos el seguro nuevamente. Y jalamos el asiento. Se encuentra nuevamente seguro. Y jalamos los asientos y queda nuevamente el espacio. Es nuestro SP Car 250. Como podemos ver, faros LED. Faro LED en la parte superior. La estructura, nuevamente todo es de metal. Contamos con una parrilla superior de aluminio. Aparte de ello, un porte equipaje. Como podemos ver, se abre. Lo cerramos. Contamos con estribos de aluminio. La parte frontal tenemos la luz LED, la plumilla, nuestra marca Riz Motor. Y en la parte inferior contamos con un aro de aluminio con unas super barras hidráulicas resistentes que te brinda mayor estabilidad. Freno de disco delantero, un freno preciso. Tenemos el gancho si es que tenemos algún problema para que nos jalen. El parachoque frontal, como les mencioné, teníamos una barra LED en la parte superior. Ese es nuestro vehículo SP Car 250. Nuevamente los estribos por este lado. Se abre la puerta. Metal, estructura de metal, el sunroof en la parte superior. Aros de aleación posteriores, freno de tambor, parachoque posterior. En la parte inferior está nuestra corona, una corona super resistente, el tubo de escape, el silenciador, los amortiguadores. Nuestro SP Car 250. Estructura de metal por completo. Bueno,
Nos despedimos. Esto ha sido una especificación del equipamiento y ciertas funciones que tiene nuestro SPCAR. Consígalo en todos nuestros concesionarios o si no, comuníquense al número 966-34-5921. El mismo número tiene WhatsApp. O si no, búsquenos en Facebook como Importaciones Riz Motor. Nos despedimos, amigos.